os voy a poner el audio con el que me he despertado de Juan, ¿vale? A ver si entendéis algo. No tenéis 15.50. Ya, ya. Me debéis 15. Eso ya lo calculamos luego. Chaleco, cuidado. Es muy mítico, yo no lo daría, tío. ¿No? ¿O sí? Va, dámelo. Fuera broma, Micho, esto nos lleva a donde queramos. Sí, no, 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 100%. De hecho, es que no hace falta ni dinero, esto te deja pasar donde quieras. Un placer. Si queremos un café, dame 50 céntimos más. Sí. Lo de Juan pidiéndonos dinero en nuestro peor momento. Señores, muchas gracias por el placer, tío. 500 pavos. Llegó el momento de sacar las ratas que somos. Tengo que pagar el billete a los tres. Sí. Sí. ¿Cuánto cuesta tres billetes? 200 cada uno. ¿200 cada uno? ¿Pero qué vais en business, cabrón? No, no, no. Si tengo que bajar a Barcelona, gastarme 80 euros de gasolina. Virus, virus. Pero que nos venga a buscar a Barcelona. ¿Han salido unos vinitos? ¿Animáis a poner vinito o qué? Sí, yo nunca he trabajado de camarero ni nada de atención al cliente. Buenas noches, chavales. Mañana veréis dónde dormimos. Amigos, aquí he dormido y la verdad que he dormido como una mía. Y esto es una piedra, o sea, Guanyar está abajo, estará durmiendo aún, son las 12:30 más o menos. Y bueno, esto es una cápsula, o sea, de estas típicas cápsulas futuristas, tal. Os voy a hacer una review completa de esto porque creo que ya he hecho bastantes en el canal, habré ido como a tres. Pero bueno, ahora os enseñaré un poco el hotel. Micho me ha metido mucho hype sobre el baño, Guanyar también, sobre el váter, sobre el WC, porque dicen que es como de Japón, que te limpia el culo con una pistola de agua. Habrá que ir a verlo. Nada, esto se enciende así. Aquí están las luces. Se puede cambiar. Yellow, white. Y aquí se sube la intensidad de la luz. Poco más. Tenemos una tele por ahí. Esta noche sí. He dormido con los tapones del Mercadona del otro día. Y eso te viene con un par de aguas. Esto está un poco más acolchado de lo normal. Y tenemos ahí aire acondicionado, más o menos ventilador, que también lo regulas desde aquí. He dejado la gorra colgada por ahí. Pero bueno, que la verdad por el precio no ha sido una buena compra. O sea, no volvería a dormir. Duchas, chavales. Si queréis ver una review de esto, buscad Nilo Jeda Cápsula en YouTube y hay 75 vídeos de esto, ¿eh? Vamos. Dios, bro. Somos ratas durmiendo mierda. ¿Cómo has dormido? En la cápsula del tiempo. Soy Goku. Yo. Voy a subir una historia Instagram. Voy a poner rarita la habitación del tiempo, @gref. Chavales, nos echan porque hay checkout a las 12, pero tengo que ducharme, o sea, me tengo que duchar sí o sí. Me comunica la experiencia de lavarte el culo con una manguera del futuro. Me ha encantado bastante, después de introducírmela por el recto, ha sido una experiencia bastante formidable. Gracias. Yo escondí las chanclas aquí debajo. Aquí. Bien, me roban esto y bueno. Qué de oro. Bueno, chavales, vamos a ducharnos. Estos son las duchas, creo. Sí. Y los váteres del futuro. ¡Hostia! ¡Qué locura! A ver. No va, ¿no? Si no te sientas. Bueno, lo siento, chavales. No voy a hacer una review sentado. Si no va, lo imagináis. A ver. Water. Ojo. Bidet massage. O sea, esto es vicio ya, ¿eh? Esto no es necesidad. Aquí, bro. Aquí. ¡No, no! ¡No! Dios, ¿qué opináis? ¿Así pillo hongos o no? Micho ha decidido hacerse amigo de un hongo. Guanyar, ¿qué haces? Cobarde. Ah, vale. Los sonidos es exuberante. Con un porte. El exuberante. Yo quiero un váter de esos en mi casa, tío. Pero bueno, ¿no os habéis suscrito aún? Joder, qué mala racha, tío. Qué mala pata. Son las 12 de la noche. Amanece un nuevo día. Ya no te hablas con casi nadie por culpa de tu melancolía. Estoy como en Mija. Apostando al handicap +1.5 en el Anderlecht Brujas. Cogiendo y viendo como a tu madre la estruja. Batiendo todos los récords del Fortnite, 50 kills como Naco, viéndolo como azuja. Día 18. Con el culo te la entocho. Vamos a ver si comemos hoy PLM, pechuga, lechuga, mayonesa manual, bocatuco. No puedo más, me duele la espalda. Hay un musgo que me han tomado. Bueno, grafiteado. Is the real musgo? Hazme la hora que es de día. Oye, bro, ¿me haces un favor? Ah, no, allí, está allí. Se la chupas a Micho y me dices el sabor.
mi desayuno. Te has salvado. ¿Qué hacemos vendiendo la eBay por 300 euros? El chaleco de Yo Juan, para que lo deje de fondo de setup. A ver, chavales, nos vamos a Barcelona. Hemos pillado tres vuelos por unos 65 pavos más o menos. Yo no sé cuánto dinero le debo a esta gente, da igual. Yo me hago el tonto y ya está. Llegamos a las 4:50 de la tarde. Vamos a hacer el check-in, vamos con tiempo por primera vez en la vida. Son la 1:59, de hecho, y sale a las 3:10. Bueno, vamos bien. ¿Vosotros dónde vais o dónde vais? A Barcelona. A Barcelona. Aquí, claro, te digo, claro. ¿Vosotros? Ah, vale. Pues ya está. ¿Sabes si habría hoy vuelo o...? Sí, hay, a las 4:25 hay un vuelo con plaza. Vale. Con suerte, ¿vale? Vale, pues nada, muchas gracias. Qué pereza, tío, qué pereza, tío, qué pereza, tío, qué pereza. Es alucinante, ¿eh? Lo que pasa no es que han hecho overbooking. Hay sobreventa de vuelo. ¿Cómo? O sea, que igual no tenemos asiento. Es probable que no tal. Y ya nos dijo, hay uno a las 4 y no sé cuánto, que 100% tiene plaza. ¿Qué es un autobús? A mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Yo he visto a gente que se ha quedado sin poder entrar, pero yo nunca sé me había eso pasado. Se hace, pero no, porque al final siempre hay peña que palma el avión pero, o que no viene. ¿Cómo puede ser que pase? Porque hay peña que palma el avión siempre o que no lo coge. Ellos lo venden por siempre, de más, siempre. En plan. Lo hacen porque eso está comprobado que siempre pasa. Vuelos de menos de 1.500 euros. ¿Los nuestros? Por billete. Si nos deniegan el embarque habiendo comprado billetes, 250 euros por vuelo. No. La compensación se reducirá en un 50% cuando la hora de llegada del vuelo alternativo no sea superior a 2 horas. Bueno, 125 euros por vuelo. Acabando 21 días en las Maldivas. Una, rezando para que no me den el asiento, tío, a mamarla. Literalmente. Estamos haciendo 21 días siendo lo más ratas posibles. Vamos literalmente a entrar de últimos a ese puto avión. Claro, claro, obvio. Si alguien, obvio. Que entren todos delante de nosotros, los que también hayan tenido problema de overbooking, que entren antes que nosotros y nosotros sí, sí, sí. Nos... Cuando digan el número yo diré, no, que si no hace falta, no lo quiero, tranquilo. No yo quiero 250 euros. 27B, nada. Cobramos la compensación y nos vamos de... avión. Voy a vender las zapatillas, el saco de dormir y todo, ya. O sea, no aguanto más, tío. No puedo más con más peso, tío. ¿Puedo ir así por un aeropuerto? Sí, ¿no? Supongo. Apuestas entre nosotros y en los comentarios. ¿Creéis que pillamos este vuelo o no? Si entramos antes, si queremos entrar antes y nos colamos así medio por delante, lo pillamos. Si queremos hacer el truco del último, 100% no lo pillamos. Yo prefiero hacer el truco del último. Nos pagan 100% si lo perdemos. Sí. Parada para cafelillo, hacer tiempo hasta que perdamos el vuelo. Y a ver si nos pagan. Me han puesto Nils con dos L's en el café. Escuchad la teoría que tiene Wanger. Cuéntame teoría Starbucks, Juan. Vale, la teoría Starbucks es algo que he desarrollado con el paso del tiempo, que me ha ido gustando entender como un poquito el marketing de las empresas. Y tengo mi teoría de que Starbucks te colocan... O sea, lo que vende Starbucks es literalmente la ilusión. ¡Mucho! Me encanta. Es lo que venden es literalmente la ilusión, el que una persona vaya por la calle con su vaso de Starbucks y se crea Peter Parker, o que la peña suba su foto. Pues creo, tengo una teoría de que fallan aposta los nombres, porque es imposible que esta gente haya escuchado Nils con dos L's y una S siendo español. Bueno, es que, teoría es que es como... también mira Micho, Nils. Bueno, pero eso aún, pero, ya, pero no debería, pero entonces creo que es para como jaja, fotito de a la historia, mira, han fallado, y al final es como Starbucks todo el rato rondando el coco de la gente. El gobierno nos está comiendo el cerebro. Está petado eso, chavales. Está... Pero bueno, a esperar y al menos no vamos tarde, tío. Prefiero perderlo porque tenemos que perderlo o porque Vueling ha vendido 75 asientos antes que perderlo como ya nos ha pasado, tío. Madre mía, nos da tiempo a sentarnos ahí todo. Me parece muy raro como que te lo digan sin más. ¿No os parece como descarado que te digan? Dios, este no, hemos vendido más de los que hay y les da igual. Yo es que creo que a lo mejor lo dicen para protegerse, pero realmente no va a pasar. En plan, es como un por si pasa. Sí, es que es muy descarado, tío. O sea, para el cliente me parece, es como decir, chavales, habéis comprado 300 personas camisetas, pero solo hay 200. Por eso me parece tan descarado que creo que es como por si acaso. Es un por si acaso que no entiendo. ¿Puedes hacer oficina de embarque, por favor? Sí. Claro, reina. ¿Cuántos sois? ¿Cuatro? Cuatro. Vale, esta mochila sí, esta mochila no te la puedo dejar pasar, ¿vale? A ver esta, si me aprietas las trinchas también. Que entre todo el mundo delante de nosotros. Nos quedamos sin entrar, ¿eh? La mochila de Wanyard no... No, pero, no. O sea, llevo pasando esa mochila en aviones, en los últimos 5 aviones, y aparte que me ha dicho, ahí abajo no te cabe, si te copié, y ahí abajo cabía. La mochila, esa tenemos que... déjela, bájela, la tengo que etiquetar.
y la tiene que pagar, ¿vale? Espera, lo voy a pagar en efectivo, a chuparlo. No, tiene que ser con tarjeta, no tomamos efectivo. ¿Castigo para Guanyar? Sí, castigo para Guanyar. No. Abajo en comentarios. ¿Cómo que con tarjeta, señor Don Diego Iglesias? Señor Don. ¿Cuánto es? ¿De broma? ¿De joke? 60. ¿De joke? Con un corte bien exuberante y al estilo de antes. ¿Cómo? En la muñeca brilla un Rolex con diamantes. Os ponéis los dos. ¿Cuánto ha costado la mochilita, Guanyar? La maleta. ¿La maleta? Mochila que llevo. Por eso tenía que haber. Si hubiese sacado el DNI antes. ¿Qué te dije yo, Micho? No te muevas un segundo. Cuando bajé la mochila y saqué la cartera. Te dije, Micho, no te muevas. Porque ya lo detecté, ya lo olí. Micho, pasando. No te muevas. Hay moros en la costa, Micho. Hay peligro, Micho. La de los asientos prime la conozco perfectamente. Ya sabéis que soy el dueño de los aviones. En plan, soy el dueño, señor. I'm the fucking boss of the flight. Soy piloto y oficialmente. Yo un cabrón encima, tío. ¿Qué pasa, tío? Hostia, ¿todo bien? No. Es este, pregunta. Vengo ahora, tengo que salir un segundo. ¿Qué ha pasado? Los AirPods, no voy yo. Yo sin casco. Con un porte bien exuberante y el estilo de antes en la mano. 29D, chavales. 17, 29. Yo voy ahí. Muy buenas tardes, quiero pasar el Carola, Adrián, Víctor, Neil, will welcome you. Neil, bro, está troleando, tío, el hijo. Que está leyendo es el que nos ha saludado antes, tío. Ya lo ha dicho dos veces. Dice los tripulantes, Neil, no sé qué. Bueno, me he puesto aquí porque había overbooking, pero sobraban dos. Tenemos uno para Adri y uno para mí. Y luego Miso y Guanyar están delante. Bueno, madre, me ha tocado por primera vez aquí. Es el avión de los locos, chavales. O sea, llevamos 30 minutos de retraso, Parecemos un grupo de música, pero, tío. Pero si está famoso, yo no conocía ni qué. Mejor. Ay, yo también quiero, no sé qué. Neil, ponte tú. Tú te llamas Neil también, ¿no? Sí. Estaba flipando cuando lo has dicho por el altavoz. Lo ha dicho por el altavoz y digo, me está vacilando, tío. Digo, lo ha dicho para vacilar el cabrón, tío. Me veo. Ahora quiero yo. Pero no sabes por qué se llama Nilo. Porque no es por nombre catalán. Es por Egipto, por el río Nilo. El hostia, Nilo. Qué locura. Fueron sus padres a Egipto, río Nilo, Nil. Ya ves, tío. Pero porque yo qué sé. Padre. Bro, esto es truco de ser. De... No se levanta hasta así, tío. Oh, ¿sí es el truco? Ah, este no, tío. Truco de azafato, tío. A dormir. Yo pensaba que era así, tío. Es así, mira. ¿Cuántos? ¡Qué locura! Esto lo vi en un video de Portillo, tío. ¿No lo habías visto? Rollo trucos de aviones, tal, no sé qué, y enseñaban esto, tío. Pensaba que no se podía. Clipas, tío. Pero eso está en todos los aviones, tío. ¿Y de qué sirve? Pues para abrir, si alguien se pone aquí a fumar dentro, ¿sabes? Yo. Fuma. Voy a fumar. Si no cabe, tío. Vete, bro. No, estoy bien. A ver, aquí. ¿Tienes? Adri, ¿qué tal estás, Adri? Llevo mucho tiempo aquí encerrado. Ayuda. Oye, hay que hacer recuento a la que bajemos, ¿eh? Yo tengo 300 euros, ¿tú? A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Muchas veces cuando vendéis cosas por la calle no se graban y de repente pasamos de tener 100 euros a tener 300, no se explica nada y como que pagamos cosas y la gente en los comentarios, ah, bueno, pero el dinero, ¿dónde aparece? Ayer en la lavandería estos hicieron un atraco a mano armada, o sea, sí, fue terrible. Yo hice 100 pavos en la lavandería. Yo dos. Bien, ¿eh? Muy bien. Genial. Sangre mexicana, pero nací en la Angelina. Me gustan las armas y sentir la adrenalina. Me prendo. Escúchame, hay una ley. No. Hay una ley que prohíbe expresamente, ¿sí?, hacer pagar por uno, por maletas que no tienes que pagar. Y dos, cuando hay overbooking en avión, tienes la maleta de facturación de regalo. Vale. Eso ya lo soy primero. Piloto y lo confirmo. ¿Hay algún piloto? No, me lo acaban ¿algún de piloto pasar, en el chat? Me acaba de responder mucha peña por Twitter, pasándome el documento, es una ley aprobada y demás. Y voy a reclamarlo, obviamente. ¿Piloto sí o piloto no? Esta creo que es la mía.
Bueno, chicos, no os quiero sorprender, pero... Este es mi dinero. Toma, este también. Venga, va. Espera, espera, espera. A ver qué podemos hacer con Neil. Muchísimas gracias, chicos. Starptor y Ferran Torres, ¿vale? ¡Wow! ¡Cómo me renta! Ah. El tiburón. ¡Cómo me renta! ¿Le acabas de dar el tiburón? Sí. ¿Pero cuánto tenéis, tío? 40. 40. ¿Cuánto? Yo 120, menos el vuelo, se me quedan 55. 55 euros. ¿Tenemos en total? Pero tengo... 95 euros. Tengo la... Ahora va a salir por aquí la fábrica de Crown. Ah, ¿lo que te han cobrado de la mochila qué? Ah, es, no. ¿Castigo sí o castigo no? No, obviamente no, porque me han hecho pagar algo que yo que no me tienen que hacer pagar. Ah, vale, y yo y castigo por pagarle ahora. Sí, mira, o podemos hacer hostiazo en la cara así, hostiazo en la nariz también. Déjame cargar, déjame cargar. ¡Castigo sí o castigo no! Abajo en comentarios. Mola los movimientos. Me van a comer la polla de las dos formas. Sí. Tirando códigos. Por cierto, importante, si estáis viendo este vídeo el domingo 1 de octubre, significa que ya ha salido el drop de Milkshakes. El drop 7, el del casco. Lo único que ya no tengo casco, el único que tenía se lo di a Juan. Podéis ir a la web, lo chequeáis, dura 48 horas, es decir, que en dos días se ha pirado. De hecho, si estáis viendo el vídeo a la hora que ha salido, a las 10 de la noche, han pasado 10 horas desde que ha salido el drop. Quedan 38 horas para que se acabe el drop, ¿vale? Os lo iré recordando, pero tenedlo en cuenta que se va. Así que buena suerte. Vale, esto toca bus a Plaza España de Barcelona y de Plaza España nos vamos a una tienda a vender estas zapatillas. Lo habéis escuchado bien, a vender mis zapatillas. Hay una tienda ahora viral en TikTok que negocian, que empiezan. Yo te doy 20, pues yo te doy 50, pues no sé qué, tal. Pues a mí me vas a dar 500. Vamos a vender estas zapatillas por 700. ¿Qué hago metiendo los días? Contra el Bayer Leverkusen, deja que te use. Handicap asiático del Victoria Pilsen. O si quieres ver un partido del Chelsea, meto a que mete Poulsen. Hostia, ahora eso es bueno. Solo justo, es que no tengo justo. O pagas dos, que son 13,50. Vale, pues mira, te pago dos. Que es 6,75. Hola, buenas. Vamos atrás del todo. Behind the musgo. Behind the musgo. Con la carita empapada que llegarás con rosas. Con mil rosas para mí. Hostia, hostia, qué sobaquiña, tú, qué locura. No, lo mío también. Chupa. A ver. ¡Buah! Bueno, Luan, esto es para ti. Vamos a preparar estas zapatillas para venderlas al máximo precio. ¿Cuánto vale, la podemos clavar? Escucha, no voy a lavarlas. No, escúchame, no negocies tú, por favor. Vale, yo las preparo, le meto papel de periódico dentro para que parezcan nuevas. Vale, tú las limpio. Déjame negociar, y tú negocias lo que quieras. Vale. Es imposible negociar. Hay que levantar, y no sé, 250 pavos. Confía en mí. Confío. Solo que no hables. Vale. Porque vas a empezar a decir, ¿me das 250 por ellas? Es que te conozco. Y haré. Trato cerrado. Y sabes que lo peor, te das la vuelta y haces, he hecho buen trato. Siempre haces la misma, bro. No hables. Zapas limpias y ready. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, tío? Reventado. ¿Puedes llevar aquí cerca? Cabrón, me voy a currar, tío. Pudiera, tío, llevaba. No cabemos detrás, tío. Sí, pero ¿para dónde va? Yo me voy para arriba. A una tienda 5 minutos, 6. Sí, me voy para el pueblo español, tío. Vengo a por hielo, que me he dejado hielo, tío, y... Fua. Vale, es línea de metro, 15 minutos hasta Diagonal, tienda de zapatillas y a mamarla. Billet senzill. Hostia, a mí me queda muy poco, ¿eh? 50, 1 euro, son 2,40. Dios, estoy jodation, ¿eh? Tuki. Yo voy a ir metiendo 50. Estos son 2, le llevamos con 2,40. Y me quedo con... que me quedan 20. Ah, no. Que no se ha abierto, tío. No me he colado, ¿eh? Hoy olemos especialmente a mierda, ¿eh? Hoy creo que es el día donde de verdad yo me quiero morir, tío. Tengo hambre.
Oye, estamos a 3 minutos andando de... Esto es Gracia, bro. Claro. A mí no me hace ni puta. Para allá y para la izquierda. Micho, te quiero concentrado, ¿vale? Va a ser un partido fácil, tío. Has practicado durante mucho tiempo, ¿ok? Entras, pum, al ataque, bro. La mejor defensa, ¿sabes cuál es? Un buen ataque. Vale. Cuando te diga hola, le dices 400. Vamos a vender una zapatilla, si ¿no? Si te menos, le metes un puñetazo. Vale, mamá. Chicos, la cosa era que la mejor defensa no es un buen ataque. Ah. El mejor no. ataque es una buena defensa. Vale. ¿Cuánto llevas? Y te lo digo ahora mismo. Te lo digo. Dos euros y medio. 2,5 euros. ¿Se te pasa? Yo creo ya no llevamos nada. Te puedes dar la mano, bro. ¿Y esto qué, tío? Es que mi lilo son 15 euros. Pues en mi caso son 15 pavos. Sí. 2,5 euros. Es el peor negociador de la historia. Dos, va. Gracias, bro. Puta madre. ¿Puedo sacarnos una foto? Venga, no, tío, coño. Viendo tu marca. ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa, señor? Pasa, bro, ¿Cómo estás? No le reconozco sin un vehículo, tío. Sí, ¿no? Sí. Es un colega. ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás? JC Taxi. Diego, mucho gusto, tío. Tengo una cosa. ¿Qué traes? Lo he encontrado hoy. ¡Boo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 o
puede ser relevante para la compra de las zapatillas, pero es que Ibai también... Compra zapatillas creo ahora, que, ¿no? También. Sí, creo que es su talla. Y va a abrir una tienda. Se ha metido en el negocio. La abre aquí al lado, ¿no, Ibai? Y, de hecho, también ahora que me acuerdo... Cestor, creo que se va a llamar. Llevo rotuladores. ¡Hostia! ¡Oh, rotuladores! Sí. A ver, va, ¿qué pides? Voy a empezar con la oferta más alta que nos han hecho, 400. ¿Quién te ha ofrecido 400? De verdad, nos han ofrecido 400. Simplemente tienes que meter el capítulo 14. Capítulo 14. Sí, el 14. Que nos llama Ibai y tal. Bro, ¿y pretendes que yo pague 400 por esto? No pretendo que lo hagas. ¿Cuánto ofrecerías por ellas? ¿400 euros es de verdad? Sí, sí, es real. Es real. Obviamente todavía no están firmadas justo para eso. ¿Firmadas por qué? Por los 3, 21 días. Y la camiseta de Illo Juan, I love Masi, con Illo Juan Butanero por detrás, firmada por Illo Juan. Vaya, uff. Uf. Solo pago yo entonces. Ya va subiendo. Claro, 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 es que ya tenemos más compradores. Bueno, mira cuánta gente afuera, solo te digo esto, ¿eh? Preparaos para comprar. Solo mira, mira. ¡Hola! No sé, tengo que consultarlo con el equipo financiero de la tienda. Bro, 400, o sea, me lo estáis diciendo en serio. Sí, sí, totalmente. Entonces, o sea, 100%. Es no, único. Es único, no hay más. 400. Más el TikTok viral que sale de aquí. Todos los TikToks son virales. Pero este es muy, mucho este más es muy bien. Este es muy bueno, este es muy bueno, eso es verdad. 400. Es la oferta más alta que hemos tenido y es sin subirla ni bajarla. ¿Y dónde está la oferta más alta? En el vídeo 14. Pero ahora no está aquí. ¿O no está aquí? Porque hemos guardado, no está aquí. Porque le hemos guardado para ti. Porque te tenemos cariño, comprensión y ternura. 150. No, es imposible. No, pero si están reventadas. Pero son las 21. Es no, 150. Los cordones por 150 podemos hacer. Sí, los cordones sí. Los cordones. 200 y os dejo dormir aquí. Pero no, es que. Es que están muy. Tenemos un colchón ahí dentro. Tenemos un colchón hinchable. Hay colchón hinchable. Mira, hagámoslo. Hagámoslo bien. No la hemos vendido en su debido momento, tienes razón. Eso es... La oferta ya no está. No está. Pensábamos que nos la iban a ofrecer, pero bueno, parece ser que no. Por 300 son tuyas. Se queda a mitad. Ni 200 ni 400. 300. 200. 200 y duermes aquí, tío. Y pero 200 es que... para irte a comer por Barcelona. No nos llegan. Y es la mitad. No, ¿cómo no, que no te llega? ¿Qué no quieres está, hacer? No está, ¿quieres pegar la vida en un día sin...? Desglózame los gastos de los 400, a ver. Los gastos de los 400 porque es una serie de 21 días sin dinero y ya... Tenemos que coger un taxi de aquí a un sitio que está lejano. Vale, mira, chofer os conseguimos nosotros. Pero es que lo necesitamos en nuestro plan. Escúchalo. El flyer de las camisetas lo tenemos también. Chofer podemos haceros. Eso ya baja de ahí de los 300. ¿Qué más quieres? Que yo... Comida te puedo hacer mi madre si quieres comer más. Claro, pero no es dormir, mismo. Puedes dormir aquí. Bro, duermes al lado de Paseo Gracia. ¿Y si nos pagas tú 100 pavos a nosotros al final? 250, chofer y fiesta. ¿Hoy qué día es? Sábado, bro. ¿Pero dónde quieres ir? ¿Dónde digas? Sale de lunes a domingo, colega. Yo quiero shisha. Ah, yo conozco un sitio muy bueno de shisha. Super top, el más top. 250. Yo veo un coin flip, ¿eh? Yo veo una moneda. Va, venga. Venga, va. Yo quiero 200, tú 250. No, 150, es una locura. Señor, vamos a escoger cruz. Confía en el señor. Una vez caiga la moneda, es así, el trato se cierra. ¿Cómo se hace? ¿Es con giro de mano? ¿Se deja en el suelo? No, tiramos. Hacia el suelo. ¿Tiramos? ¿Al suelo? Sí. Venga. Ahí. Al centro. Qué locura. Vale, 150, 400. 150, 400. ¿Se ha salido? No sé. He ganado yo, ¿no? He ganado yo por... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hemos ganado! No, ¡150, me cago en tu! ¡150, bro! ¡150! Bien negociado. Podrían haber sido 250 con shisha. Misho, no, 150 shisha para tiene. Mí. Lo, ¡ah, sí, yo tengo! La shisha para ti. Se ha aportado. ¡Ey, chofer también! Pero... Sabía que estas zapatillas se iban a vender, bro. La shisha para ti y el dinero para mí. Muy bien negociado. No. Venga, el 30 por, ni 30%. Eso no se ha hablado, no está en cámara en ningún momento. Ahí la tienes, bro. Enseñalo. Grandísimo, enseña al Vini. Grande. Encantado, tío, gracias. Vamos a ver una negociación de verdad, sin cámaras ni nada, tío. Se hemos escuchado aquí. ¿Qué habéis traído? ¿Puedo ver en el lado? Venga, va. El lado oscuro, no, yo soy malísimo. Yo por la cetería, lo que sé. Yo solo observo. ¿Cómo estabas haciendo antes? Baja el precio. En este caso, ¿Va a ofrecer? ¿Qué te han traído? Estel y Ice Bloom. ¿Cómo están de bien?
Está muy están bien. Están súper bien, están negros. Habéis lavado bien antes de venir, ¿no? Sí, que flipas, sí, vale. Todos nuevos. Sacando las piedrecillas por debajo. Exacto. Vale, entonces, aquí no hay negociación mucha, ¿vale? Esto. No hay mucha. 160. Y esto. 170. Sí. 160 por esto. ¿Por qué tiene oro? Está guapísima. ¿Qué tiene esto, oro? Hombre, claro que sí. ¿Pero por qué 160? Va, te doy 140. Que no, que no. Que no. 160. ¿Y aquí? 170. No, venga, no. Qué locura. Sí, así que ya sí. Así. ¿150? No. No, ya te he dicho muy buen precio, 150 de una. 150. Que no, que no. 150. Bueno, vale, ok, esta sí. Sí. Pero esta, 160. Déjasela a la chavala. Venga, sí. Vale, vale. ¿Ya está? Sí, sí. Sí, que te voy a decir si lo dice ni lo ceda. Me doy 10 euros, mínimo. Vale, vale, vale. Voy a llamar a mi pana Alex Chiner. A ver si se viene a cenar, tío. Le voy a invitar con los 150 de la zapatilla. Que no sé si está en Barcelona, tío. Creo que está con Werlip en Ibiza o yo qué sé. Cosas de influencers. ¿Estás en Barcelona, bro? Sí. Yo también, bro. ¿Cenamos? ¿Cenamos? De una, estoy en Diagonal delante de Balenciaga. Rapidito, perro, que tenemos hambre, cabronazo. En ven ya, bro. Sí, ah, dale. ¡Oh, Dios! Chino, ¿en serio me estás diciendo que vas por Barcelona sin un chaleco antibalas? Sí. Pues lo necesito. Señor, señor. Me alegra verte, perrazo. Pues ya no, bro. Porque no. Ya no. Ahora sí. ¿Qué vas? ¿Esto? Juan, ¿esto qué con un outfit? Yo, Juan, bro. ¿Qué me habéis llamado? Para que os invite a cenar, ¿no? Te aprieta. Hombre, a ver, obviamente. ¿Dónde dormís? A ver. A ver. Con la el chaleco es la pana. Es bueno. ¿Qué hace Alex Chiner aparcando el coche? En Barcelona, en su casa. Primera noche que cenamos, sano y pagado por un chino. Me han liado. A comer sanito, bueno, un pollo, un salmón, tuki, pan. Pollo y salmón. Ojo, el dinero que tenemos ya se está acumulando para pagar al putito. Juan, ¿eh? Sí, no vamos a gastar nada. Ya no chino. Gastamos nada. Butanero, butanero. Yo le meto un pollo con patatita. Hay música de fondo y todo. No hace falta que editemos el vídeo ya. Una de pollo piripiri para comer aquí. Con patatas más y arroz. Y ya está. Solo eso y pan, si puede ser. 52 de mi pana. Me jodieron. Es todo como súper vegan, healthy. Esto, por ejemplo, es mojito de pepino. Y esto es mi favorito, es limonada de jengibre y fresa. Es la polla, está buenísimo, tío. Parece una promo del restaurante, pero es que está bueno de verdad, tío. Nos han avisado que vigilemos las cosas que suelen robar aquí. O sea, en la esquina esta tenemos todo puesto. Y nos han dicho, hay un búlgaro que roba siempre aquí. ¡Hostia! Sí, pero yo me voy. Ah, vale, pues dejemos todo por aquí. Yo estoy cargando mi móvil ahí. Estoy con ojo de halcón, como Joker, pero... Wanyar no come nada de lo que hay. Está rayadísimo, lleva una hora pidiendo, tío. Me habéis jodido, hijos de la grandísima Hijos de la gran... Va a comer sano tu puta madre, chaval. El pollo, bro. Si no te gusta, te asesina, bro. No, el pollo bien, pero el arroz viene con mil mierdas, ¿eh? ¿Tú qué es peor? ¿Un búlgaro o dos catalanes? Dos búlgaros. Vais a ver la performance que vamos a hacer para Instagram para que vayáis a ver el vídeo de hoy. O sea, el vídeo que subí ayer. Por cierto, mi Instagram por aquí. ¿Andando? Andando. Chavales, 5 minutos. Para ver el puto nuevo vídeo. Tu puta madre. Tenía las manos sudadísimas. Lo beso, te rajo. ¡Nuevo vídeo, sí o no! ¿Nuevo vídeo, sí o no? Estoy calentando. Calentando para robar. Calentando para robar. ¿Qué tenéis? Mira, tengo 1 euro. ¡Hostia! Tenemos dinero. A ver, estamos a punto de ir al a destino final. A pasearnos entre los tres. Sí. Tilo Nil, tío, ¿por qué tienes miedo de decirlo? Es el destino, es el destino final. Paja en Plaza Cataluña. Destino todo final el mundo 9. Mañana a las 12 del mediodía. Paja común, solidaria. Es una paja solidaria. Traed 1 euro y os pajeamos. Y no os pajeéis las próximas 24 horas. Exacto, ya estamos nosotros para eso. A ver, fuera bromas. Hemos quedado con un colegón que me ha dicho que tiene una sorpresa. Que me ha dicho, tengo 3 cosas para daros. ¿Será? ¿Un colegón? Un puñetazo, un guantazo y un rodillazo. Y luego nos vamos al destino final, que no sé si se va a decir ya o no. My destiny is my only enemy. ¿Cuántas veces yo caí, pero proseguí? Yeah. Mi destino es mi único enemigo. ¿Cuántas veces yo he caído, pero he proseguido? Wanyar, métele con caballos, Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Ah, el caballo, soy jinete, tete, yo lo cabalgo. En el descanso del Bayern Borussia le meto a galgos.
La carrera es un caballo, primera posición y segunda y no me rayo. Lo pierdo todo, soy fiel lacayo. Le meto empate del Girona pero fallo. Y si la pierdo no me rayo. Sigo apostando hasta que me salgan callos. Son cosas diferentes. Vale. Pero personalizadas para cada uno. O aleatorias. Vale. Elegido una cada uno, random. Vale, no, pero espera, vamos a hacerlo de manera... Desnudo. Piedra, papel, tijera. El primero que gane elige primero. Piedra, papel, tijera. Vale. Yo elijo primero para ver, pero eliges el último. Vale. Saco tijera. Venga, piedra, papel, tijera. Venga. A tu casa. ¿Esta quieres elegir? Tú dame la más buena, bro. No, 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 no. He ganado, no, no, Joker, no, que se joda. ¿He elegido bien? No. No lo sé. No mires, no mires. No. Ahora Wenger. Miramos juntos. Elige por mí. Wenger, esta. Venga. ¿Esta? Chino, elige por mí. Hostia, qué locura. ¿Sí? Qué locura. A ver, mirad qué tenéis. No me lo puedo creer. A ver. Bro. Oh, me tocó lo que me tenía que tocar, tío. ¿Cuán? Me tocó lo que tenía que tocar. Pulseritas. Oh, no, esto es una locura, eh. Es para el VIP. No, no, no jodas. Oh. Oh. Don Periñón. El Dompi. Vacía, ¿eh? El, no, 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 pero sí. La pueden utilizar de la parita de noche si no tienen donde dormir. Yo tengo grande chupitos de un euro. ¿Cómo? For free. Y un fucking Milka. Y esto que me lo voy a comer ahora mismo. Open, bro, the door. Ahora mismo, bro. Open ya. Hostia, a mí me tocó, no me tenía que pero son regalos, tío, con cabeza, con tío, sentido, tío. Qué grande, qué grande. Para dar una sorpresa a tu grupo de amigos. ¿En serio? Sí. Dime un champán aleatorio. Champán, no tengo ni idea, no bebo champán. El mejor que se te ocurra. Empieza por Don. Y acaba en Periñón. Don Periñón. ¡Ese! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Cómo te lo sabías? Bro, te había llevado el regalo. A ver, yo tengo cosillas, tengo contactos en Twenties. Vale. ¿Cuántos sois? Seis. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aún no sois. Y se le va a dar 2 porque van a invitar a quien queráis. Vale. Vais a ser los reyes de la fiesta. ¿Cuánto ibais a pagar en Pachá? Nada, 12 euros. ¿Sabes lo que es esto, no? The King of the Party es esto, se llama. Llama a tus amigos. Hola, Danuska, ¿cómo estás? Cambio de planes, Danuska. Oye, Danuska, ¿te suena Neil Ojeda? No. Perdón. Neil Ojeda. No te suena, ¿en serio? Pues hoy no salís de fiesta. ¿Y Wanjar? ¿Wanjar? ¿Micho? El que peleó en la velada. El de la velada, el boxeador. El que perdió en la velada. Shh, el boxeador. El MVP de la velada. De nada. ¿En serio? ¿Te suena Illo Juan? Vale, Willy Rex. ¡Hostia, no, bro! ¡Ha colgado! No, no, no. ¿Cuánto estaréis dispuestos a pagar por este VIP? 20 mola mucho, de verdad. Pensadlo vosotros, no sé qué precio le pondríais. ¿Qué teníais pensado gastar esta noche? Oye, la verdad. Pero es que este plan es mucho mejor. 100%, ¿eh? Ya, ya. Ahí lo sabes. Pantalones rotos. Creo que sí. Voy a ser yo de seguridad, ¿eh? Ah, vale. Lo digo de verdad. No, bueno, que esa es otra. No, no, lo digo. Wanjar y yo seremos seguridad. Fuera coñas. Tú y yo seguridad. Entráis 100%. Yo creo que toca corrillo de... Sí, yo creo que tenéis que hacer grupito. Tenéis que hacer grupito. Venimos. Grupito. Chupitos ilimitados. Y ya está. Yo pagaría... 100 pavos. 20 pavos son bastos, están muy 20 pavos, yo no pago la cara. Es un 20 pavos, no. Esta cámara es un 20 pavos. Yo durmiendo una mierda, bro. Pensa que a duplex... Es que este tío le está jodiendo. Están con el reto, a duplex pagaríamos 7 pavos. Pero que andando así se lo habéis visto. Vamos a pichar un poco. Pero que están con el reto. 8 euros. Os la ofrezco por 10 cabezas. Y os doy todas. Y tenéis 3 extra. Y todos los chupitos. Y todos los chupitos. Y cuando os digo el taco de chupitos, es el taco de chupitos. Hostia, es una locura, ¿eh? Pero en vuestra vida vais a tener tantos chupitos por 10 pavos, es una locura. Mano conjunta. Mano conjunta. Absorbo 7 manos. 20, 30, 40, 50. Micho, ¿y ese empoderamiento de los billetes que has hecho? No. Esto obviamente, Wanjar. Perdona. Estaba temblando ya. Faltaría más. Nos hemos tenido que quedar en Málaga para poder pillar el de hoy, que es más barato. Málaga aquí, claro. Hemos pillado un vuelo, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. Pero es que ayer era 200 y hoy eran 50 pavos. Sí. Es que no tenía nada que ver. Es que mi chat empezó, no se lo pagues, no sé qué, que se le ocurre, no se lo pagues, no se lo pagues. Ya, claro, ya. Yo no entiendo vuestro lore de... Es que a la gente les gusta vernos sufrir. Es ratear. No, es ratear. Lo que pasa es que querían que sufriésemos. Pero es ratear absolutamente todo. En el concursillo de sí. Juan hubo una pregunta que el chat tenía que ayudarnos y se quedaron 50-50. O sea, él nos está... No, a muerte a propósito. Ya. Da igual dónde vayamos. O sea, les mola que sea. Sí, les mola que suframos a muerte. ¿Os queda mucho? 3 días. 4 días, 3 días, ¿no? ¿Pero tenéis algún contacto en Andorra que os iba a ayudar o qué? No, pero. Ah, nos íbamos a venir los salchichones, igual. Claro. En casa de Gref. Sí. Es que perdimos un día en Málaga, tío. Si no hubiésemos perdido ese día,
Nos organizamos bien. Hugo, hay una abajo también, ¿no? Sí, con este sofá. Lo único importante va a ser que One Jack duerma separado. Con este sofá ya nos basta y nos sobra, también te digo. ¿Tú consideras que roncas, Ibai? Yo sé. ¿Tú sí? Pues porque no has escuchado a One Jack. Ay, no, ahora ya no. Ahora ya One no. Jack. ¿Sí? ¿A quiénes tenéis aquí, Ibai? ¿Eh? ¿A quiénes tenéis aquí? A los que cocinos. ¡Sí! A unos cuantos. Bueno, esta es para ver si podéis dormir dos bien. Sí, obvio, obvio. Que dormir sí, sí, dos. Y otro que duerma, tenemos otro abajo. Yo el sofá me luego hacemos una sola. Hacemos ruleta, si no. Sí, sí, ruleta mola, ruleta mola. Aquí tenéis baño. Entré en el Cupra Arena y en un campo de los... ¿Estos son todos de fútbol? Sí. ¡Ah, coño! Están cuatro del equipo. Alguno va y viene, ¿sabes? Depende. ¿Y la nevera y va a ir donde está? Claro, ¿necesitáis comida y todo eso también? Todos bienvenidos. No, pero eso ya nos encargamos nosotros. Claro, claro. Abajo tenéis una habitación de puta madre también, ¿eh? Ah, pues, genial. Y perdón por joder, tíos. Sí, no, mi ¿cuándo jugáis? Mañana, o sea, ¿no? ¿Contra? Contra Pío. Vamos a ir en contra de Gref, por no dejarlos ir a su... No, no, de hecho vamos a ir muy en contra de Gref. Claro, en la nevera... ¿En la nevera sobra algo o cómo estáis? No tengo ni idea. Da igual, lo que tengáis es la basura. No, no, pillad. No sé, es lo que queráis. Es que yo no vivo aquí, tío, pero... Llevan siendo 21 días viviendo la vida en el sur. Bueno, bueno, no, no pasa nada. Es que no sé cómo... Hugo, hazme un poco de anfitrión, tío, que yo no vivo aquí, tío. ¿Cómo coño se enciende esta luz? Hugo. ¿Cómo se encienden las luces, tío? Que tú vives aquí, macho. Se ha desentendido completamente, Hugo, ¿eh? A ver, Vicio, review de la nevera. Review de la nevera. ¿Qué vale? Ese arroz blanquito te entra fresco. Eso, me entra fresco. Esto no sé lo que hay, pero tiene muy buena pinta. Sigue siendo nevera de streamer, ¿eh? No, sí. Este un poco sí, sí. De, más de deportista, es un poco fit, ¿no? Hay fit. Sí, ¿no? A ver, arrocito blanco, es fit, es fit. Arroz con atún, no sé. Eso me gusta, leche desnatada sin lactosa. Hay cositas. Hay ensalada. Aquí, mira, batidos de proteínas. ¡Wow! Esto para ti, Micho, enchúfate cuatro, el que tiras hasta el... Le voy a meter 15 de estos, yo. A mí es que me pillan volumen. A mí me pasa lo mismo, tío. Hostia. ¿A qué hora tenéis mañana cosas, tío? Mañana nada. ¿A desayunar? ¿O rollo que desayunemos algo? O... ¿Cuál? ¿Aquí? O aquí. Yo no, podéis desayunar lo que queráis. Vale. Ellos se levantarán a las 10, 10 y media, pero solo comen y luego van para el partido. O sea, vale. Que no hacen nada más. Pues, claro, con lo que tenéis problemas es con One Yard por tema. Claro, ¿no? Claro, sí, claro. Que están exagerando, que están exagerando una barbaridad. Ya, nadie nunca entiendo, se quejó. Eso es una putada, tío. Porque tú te sientes mal y no puedes hacer nada. Pero yo también ronca lo que pasa. Que yo pongo panza arriba, empiezo ahí a. A ver, pues yo qué sé. A ver, tú, Miso, tienes perfil de roncar, ¿eh? Que ronco. Yo respiro fuerte. Ah, pero, de verdad, no, no, vete a tomar por el culo, vete a tomar. Es una respiración un poquito ruidosa, pero no es... No he ronquido como tal. Es que esto es otro nivel, Ibai, de verdad. No, es, no, es no, un, no, yo te entiendo. A mí es una pero tú roncas fuerte. Sí, y nadie quería dormir conmigo y tal. Yo no me siento nada mal, que se jode, en plan, ¿qué le voy a hacer? Es que no puedo hacer nada. Ponerme movidas una máscara, ni de coña. Que estos querían que me compres una yo máscara. Ellos también duermen con máscara. Yo duermo con máscara y ya la rompo. Sí, y va y Joan. ¿Esa máscara cómo es? No, porque yo hacía apneas del sueño. Claro, claro. Claro, a Gordo le pasa eso. Yo, como claro, si yo le metía como 240. O sea, yo descansaba muy mal. Y fui al médico y le digo, tío, yo duermo 8 horas y me levanto reventado. Y dormí un día con todo aparatos y me dijo, Ibai, haces 240 apneas a cada noche. Ese parate de respirar. Lo normal es que un ser humano haga 10. Sí. Entonces, pero apnea es como... En teoría es... No. O sea, yo no siento nada, pero supuestamente es que te deja de llegar el oxígeno... Sí, tú no respiras, deja de respirar. Entonces, bueno, no te pasa nada, pero no descansas bien y es ciertamente peligroso. Entonces, te haces una prueba del sueño y te mandan una máscara. Bueno. Entonces tú duermes como con máscara. Al principio fue una cosa horrible, tío, dormir con máscara. Y la máscara que te por las mañanas la pillaba y reventaba la máscara. Claro, estás durmiendo, de repente me veo con máscara y me cago en mi puta madre y la reventaba. Y ahora soy un adicto. Pero la máscara. Es que además, pero duermes todos los días con ella. Sí, claro, pero es que ahora no puedo dormir sin máscara. O sea, ahora ya soy rollo. Pero es puro oxígeno, eso relaja una locura. Claro, sí, sí, sí. Es incluso. Es un rollo raro. Un rollo. Duerme como Pain. No, pero. Gareth Bale después de una lesión o cosas así, ¿sabes? Y está guapo, tío. ¿Tú descansas bien, Wanyar? No. Calla, o sea, jodido. No. Ya se hace ahora. Reventadísimo. Ahora se abren ahí, se abrazan. Entro muy profundo, pero es que me levanto destrozado siempre, me levanto mal. Bueno, a ver, es que hemos dormido en el aeropuerto. No, pero que yo Guaña sentía que no había dormido. Sí, sí, que sé lo que digo, que no tiene sentido. Que me pasa lo mismo, que yo duermo mucho, pero me levanto fatal. Ponte, ponte ahí. Yo sí que me levanto. Yo sí que me levanto fatal después de dormir. ¿Qué hace Guaña robándole la máscara? No, Adrián, ¿dónde está la habitación de abajo, tío? Es que él vive aquí 6 meses. Abajo.
Por aquí. ¿Pero bajamos por ahí? Sí, sí, bajamos. Baja. ¿Dónde está la habitación? Baja, abajo, baja. Abajo. Es que yo de esta casa, tío, no. Esta habitación es improvisada un poco. No, está de puta madre. ¿Yo por qué voy con la mochila todavía, tío? Pero aquí hay de todo, tío. O sea, así para hacer el club 1-1-3-4. Miso no va a dormir, va a hacer yo dominadas. Voy a hacer noche de dominadas, 21 días de dominadas. Durante los 21 días tendrías que haber hecho cada día 21 dominadas. Ojalá. Yo estaba en una tienda de colchones, tío. De puta madre. Cofre del Clash Royale y el Mundial de Globos, tío. Que no sé qué hacer eso, tío. Yo me encasquete esta habitación. Oh. A mí esta me encanta. Yo encerraría aquí a Wanda. Es que no corre aire. Por eso, aquí no hay ruido. Ya. Aquí descansad bien. Abres un poquito. Yo abro esto y estoy de puta. Esta es mi habitación. Y hago pesas antes. Fua. Increíble. Pues Neil Micho. Sí, sí, sí. A mí me la suda, yo duermo arriba con Adri. ¿Sí? No, Neil Micho, tenés buena noche. Ah, bueno. Y Adri, tú te vas a morir. No puedo dormir contigo. Pues, o sea, no, ahí tienes un colchón. No tienes una máscara, no, máscara extra. No puedes hacer sofá alguno, tío. Yo sí. A ver, el sofá está increíble. Vale, pues yo arriba. ¿Puedes dormir con Wanyar, tío? Que son unos exagerados. Yo me he comprado tapones, tío. Bueno, pero así yo duermo solo Wanyar, tío. Yo duermo sofá. Sí, cojonudo. De hecho, si tuvieras una máscara extra, te la aceptaba. Mira, tiene un sofazón de esto. ¿Vas a hacer deporte de verdad? De verdad, de verdad, sí, sí, 100%. Pero este gimnasio tiene esto y o sea, ya está. Ha estado levantando piedras estos días. Estos días sirve cualquier cosa. Mira, hay mancuernas y sí, sí, hay cositas, aquí hay cositas. Hostia, qué guapo, ¿eh? Pero este sitio es raro, Adri, tío. ¿Aquí qué habéis montado, tío? Sí, Adri, esto es raro. Sofás para ver cómo entrenan los demás. Adri, explícanos este local. Un poquito de todo. Tío, esto es para hacer un podcast, no me jodáis. Sí, como un plato de 103. Son los del Porcelures. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esto realmente que es un garaje, ¿no? Esto es un garaje. Sí, es enorme. Sí, nos están preparados. ¿Sí? Tío, lo que voy a agradecer fuera coñas hoy va a ser tener buen internet para enviar los archivos de mañana. De no tener que irme a la NASA a robar wifi. Mi abuela en la boda de mi madre me dijo, hable ahora. No, pero, Ibai. Pero escogí Ibai. La calle para siempre. Sí, que ya está, chicos. Que hablando ya está. De que se acabó. Se acabó el video aquí. Adiós. ¿Cómo que bonus clip? ¿Qué hacen Dirogeda y Misho saliendo de fiesta? ¿Cómo es posible esto? Conozco.